Continuando con el submódulo anterior, nos centraremos en el espacio urbano como escenario del arte público. Hasta el momento de la emancipación del arte de la galería, las únicas expresiones artísticas que podíamos encontrar en el espacio urbano eran monumentos destinados a ensalzar a los líderes políticos y religiosos en las plazas de las ciudades. Poco a poco, la nueva arquitectura moderna, en su afán de prescindir de lo ornamental, traerá consigo una limpieza en los espacios públicos de todo resto de escultura, pretendiendo que la arquitectura sea por sí sola el monumento. El espacio público no solo no requiere de monumentos, sino que lo rechaza. Han perdido toda su venerabilidad e incluso algunos han sido objetos de actos vandálicos. Ante esta situación, algunos artistas han pretendido recuperar el monumento intentando cambiar el sentido de la palabra, vaciar de contenido peyorativo al término, adoptando una postura crítica e incluso burlesca. Son conocidos los empaquetamientos realizados por los artistas Cristo y Jean-Claude, con el fin de llamar la atención sobre el anonimato al que la sociedad actual relega sus edificios y monumentos tradicionales. Por su parte, Klaas Oldenburg toma como referentes objetos banales, carentes de importancia y dignidad pública, y los eleva a la categoría de monumento, realizando parodias del consumismo hipertrofiado. Otros artistas han reaccionado con propuestas más mesuradas, sin caer en la ostentación. El monumento a los veteranos del Vietnam de Maya Lin no pretende elevarse sobre el nivel del suelo. Sus paredes se articulan formando una V abierta y se hunden en la tierra. Los nombres de los fallecidos se encuentran al alcance de la mano y es costumbre entre los visitantes transferir a hojas de papel el nombre grabado del ser querido para llevarlo a casa como recuerdo. Otro caso de éxito fue el monumento a los judíos de Europa asesinados. Se trata de un cementerio simbólico formado por 2.711 bloques de hormigón de diferentes alturas, que permite que los visitantes elijan su camino de entrada y salida. La forma de perderse entre los bloques grises y la falta de luz en el interior del monumento logran transmitir una extraña sensación de melancolía. No obstante, en la actualidad son muy pocos los artistas interesados en recuperar el concepto de monumento, y este ha terminado por extinguirse prácticamente. En su lugar, comienzan a organizarse acciones que se desarrollan de manera temporal, algunas de ellas a través de programas en los que se invita a una serie de artistas. Fomentar la participación del ciudadano se ha convertido en un factor determinante para la comprensión del arte público. En la medida en que la persona sigue y se implica en el proceso creativo, su significado se torna relevante y se fomenta la aceptación de la obra, más aún cuando la tarea está dirigida a funciones que tienen que ver con la dignificación de espacios degradados, la humanización de los barrios o la recuperación de ciertos espacios abandonados o en desuso. Entre los muchos ejemplos de artistas que siguen este proceder, destacamos el colectivo madrileño Boa Mistura, que lleva a cabo proyectos colaborativos de carácter pictórico con la finalidad de embellecer las ciudades y barrios y convertirlos en un lugar más agradable para vivir. Muy poético es este proyecto para una campaña ecológica que aprovecha el movimiento de las personas que cruzan de una calle a otra para llenar de hojas verdes un árbol seco con las huellas de las zapatillas, tras haber pasado por una lámina de pintura situada en las aceras. Tras abandonar el territorio restringido de la galería, el arte ha ido acercándose y entremezclándose en el espacio abierto de la vida cotidiana, hasta tal punto que en las manifestaciones artísticas recientes es cada vez más frecuente la interacción entre arte y publicidad, la cultura popular
y los medios de comunicación. Actualmente, la importancia del espectador dentro del entorno artístico es cada vez más recurrente. Es un arte menos contemplativo y más participativo, que requiere de nuevos planteamientos, estéticas y soportes. Obras abiertas que deben ser ejecutadas y no solo leídas. Esto comporta que la obra resultante pase de ser una finalidad a convertirse en una evidencia directa que ilustra una convergencia de múltiples creatividades individuales.